Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas, buenas. Okay. Vamos a comenzar. Vamos a trabajar los ejercicios relacionados con el tema de reglas de inferencia. Vamos a hacer ejercicios de dos tipos. Unos en los que, bueno, en sí, todos los ejercicios que vamos a realizar son en esencia de, o tienen el mismo objetivo, que es demostrar la validez de argumentos. Pero vamos a hacer dos tipos de ejercicios. Uno es un par en los que el argumento está hecho o está escrito, mejor dicho, en forma usual, que es en palabras, y otros dos ejercicios en forma directamente simbólica. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio es demostrar el siguiente argumento. Entonces, dice que hoy no es un día soleado. Y no está, a ver, no, y está más helado que ayer. Luego dice, dentro del mismo argumento, iremos a nadar. Solo si es un día soleado. Si no vamos a nadar, haremos un paseo en canoa. Si hacemos un paseo en canoa, estaremos en casa al atardecer. Por lo tanto, estaremos en casa al atardecer. Esto lo pueden ver como, bueno, es un argumento como tal, pero también lo pueden ver como un pensamiento individual de cada uno. Cada uno está, o alguien está pensando con su voz interna o externa también puede ser, cada una de las siguientes frases y llegó a esta conclusión. Y podemos identificar la conclusión porque va seguido de un por lo tanto, que por cierto, por lo tanto también significan estos tres puntitos que aparecen aquí. Y cada una de estas es un por lo tanto. Por eso es que podemos identificar la conclusión a partir de eso. Entonces, para demostrar que este argumento es válido, vamos a suponer que son ciertas todas las premisas que están antes y debemos de concluir que estaremos en casa al atardecer. Pero para poder aplicar las reglas de inferencia, vamos a tener que pasar por un proceso de abstracción del problema. Entonces, vamos a ver. Sean las premisas o sean las proposiciones. P que sea. Hoy no es un día soleado. Bueno, hoy es un día soleado. Hoy es un día soleado. ¿Por qué vamos a tomarlo como hoy es un día soleado y no vamos a colocar este no? Porque la idea es colocar estas proposiciones como que son simples. Es decir, hay que identificar las proposiciones simples que hay aquí.
Entonces, este no es un indicador o es un, una forma de identificar una negación. Así que esta primera frase en la que dice hoy no es un día soleado, en realidad es la negación de una proposición y esa proposición es que hoy es un día soleado. ¿Okay? Luego dice y, esa es otra conectiva, y luego dice está más helado que ayer. ¿Okay? Entonces, la otra proposición, vamos a llamarla Q, y es que hoy está más helado que ayer. Luego nos dice, iremos a nadar solo si es un día soleado. Esto es una implicación, solo hay que identificar el orden, porque tenemos dos proposiciones aquí. Tenemos la proposición R, que es iremos a nadar. Y luego tenemos la proposición sí, que la proposición de es un día soleado, o hoy es un día soleado. Esa ya la tenemos, está aquí en B, así que no hace falta escribirla de nuevo. Luego dice, si no vamos a nadar, o sea, si no R, haremos un paseo en canoa. Entonces vamos a llamar S a la proposición haremos un paseo. O daremos un paseo, podría haber quedado mejor, pero ya lo escribí así. Daremos un paseo en canoa. Luego dice, si hacemos un paseo en canoa o si damos un paseo en canoa, ya corrigiéndome. Dice, estaremos en casa al atardecer. Esa es una proposición que no ha sido considerada, entonces vamos a llamarla T. Entonces dice, estaremos en casa al atardecer. Ahora, a usted no se le está preguntando en ningún momento en este problema si estas cinco proposiciones que acabamos de definir son verdaderas o falsas. Usted no tiene ese trabajo en este problema. Usted lo único que tiene que hacer es demostrar que el argumento se está fundamentado en reglas de inferencia. Okay. Una vez poniendo las proposiciones, que por cierto, la conclusión es estaremos en casa al atardecer, que esta T que ya la tenemos, por eso no la leí. Pero entonces, una vez después de haber definido las proposiciones, vamos a plantear las premisas y la conclusión. Entonces, primero, dice, hoy no es un día soleado y está más helado que ayer. O sea, no P y Q. Entonces, la primera premisa es no P y Q. Ok. Y la segunda premisa empieza en la siguiente frase. Dice, iremos a nadar solo si es un día soleado. Eso es una implicación, pero la expresión solo si nos indica que el antecedente es un día soleado y el consecuente es iremos a nadar. Lo cual tiene sentido porque está diciendo lo que van a hacer si ocurre algo. Así que en este caso sería que P implica R. Iremos a nadar solo si es un día soleado. Luego dice, si no vamos a nadar, haremos un paseo o daremos un paseo en canoa. Esto también es una implicación, aquí hay un entonces implícito, pero dice, entonces la tercera premisa, que si no vamos a nadar, no R, entonces daremos un paseo en canoa. Ese. Bien. Luego dice, si damos un paseo en canoa, o sea, si ese. Estaremos en casa al atardecer. Aquí de nuevo hay un entonces implícito, por lo que es una implicación. Y el estaremos en casa al atardecer es el consecuente de esa implicación. Entonces tenemos esto. Y nosotros queremos concluir. Queremos concluir T. Queremos concluir que estaremos en casa al atardecer. ¿Ok?
Bien, entonces, ahora que tenemos planteado el argumento en esta forma, lo que vamos a proceder es a comprobarlo. Entonces, aquí, por simplicidad, para no volverlo a escribir, ya sabemos cuál va a ser nuestra conclusión. Simplemente la voy a borrar porque vamos a ocupar nuestras premisas. Simplemente nuestra conclusión va a ser el último paso en realidad. Aquí hay unos cuantos pasos intermedios que hay que nosotros completar y el T, que es la conclusión, va a tener que ser el último al que vamos a llegar. Pero entonces, todas estas son premisas. Ahora, lo que hay que ir concluyendo es, o vamos a tener que ir agregando filas aquí, 5, 6, todas las que hagan falta, hasta, o mejor dicho, utilizando estas reglas de aquí, hasta llegar a la conclusión que es T. Entonces aquí, vamos a ver. Aquí lo que vamos a tener que ir haciendo es aplicando las reglas una a una. Solo ver. Solo vamos a interpretar bien esta frase porque me parece que esta está al revés. Dice, iremos a nadar solo si es un día soleado. Entonces, vamos a ver, analizando esta frase, ok, tenemos que usar una pequeña cosita. Ah, ok, no, lo que pasa es que la estoy interpretando al revés, estoy interpretándola como como Q implica P. Entonces, en el desarrollo que nosotros habíamos hecho de implicaciones, habíamos dicho que P implica Q. Una de las tantas formas que había de escribirlo era P solo si Q. Entonces, la interpretación que yo le estaba dando era sin esto, P si Q. Ahí sí habría que intercambiarlos, pero como hay un solo antes, entonces eso significa que queda exactamente en ese orden como está. Entonces, la interpretación que yo había puesto aquí era la de iremos a nadar si es un día soleado, pero no solo si es un día soleado. Entonces, aquí nos va a quedar al revés. Ese fue el problema aquí. Entonces, aquí es R implica P. Ok, entonces, primero aquí en la premisa número uno, en la línea uno, nosotros tenemos una conjunción. Usualmente las conjunciones están puestas para separarse, es decir, con simplificación. Entonces voy a sacar no P por el hecho de que Q no aparece en ningún otro lado, así que me voy a quedar solo con P. Y aquí donde puse premisas, en esa misma columna, yo tengo que ir colocando los argumentos con los cuales yo voy concluyendo cada cosa por debajo de las premisas. Entonces aquí tomé la línea 1 y usé simplificación. Permítanme. Ahora, tengo no P y esto ya es algo que he concluido, o sea que es algo, se convierte, por decirlo así, en otra premisa ahora, a pesar de que fue una conclusión, pero se vuelve parte de las premisas porque no es la conclusión final que esté. Entonces, ahora voy a utilizar la 2 y la 5 y la regla o el razonamiento de modus tollens. Vean lo que tengo.
Tengo una implicación y la negación del consecuente. O sea, eso me va a dar la negación del antecedente. Entonces, con 2 y 5 aplico modus tollens. Tengo R entonces P, pero tengo no P, por lo tanto, no R. Y eso lo colocamos así, 2 y 5, con modus tollens. Ok, y ahora tengo no R, que lo puedo combinar con la 3, utilizando modus ponens. Tengo no R implica S, y aquí tengo no R, entonces puedo concluir S, utilizando 3 y 6, con modus ponens. Y puedo utilizar de nuevo modus ponens con 4 y 7 para concluir T. Y ahí está. Como T era mi conclusión a la que quería llegar, entonces ya está terminado. Ahora, no siempre uno empieza a resolver o a comprobar un argumento utilizando cada una de las premisas en orden. Este es un ejercicio construido de tal forma de que en la primera conclusión, que fue la 5, utilizamos la primera premisa. En la segunda conclusión, que es este número 6, utilizamos la segunda premisa. No siempre va así, de que siempre tenemos que usar en el orden. De hecho, es posible que más de alguna de las premisas se utilice en más de algún paso. Y no necesariamente tienen que ser en orden tampoco. Simplemente, como este es un ejercicio, un ejemplo preparado, entonces, por eso es que quedó así. Pero bueno, entonces, ahí tenemos ese ejercicio entonces. Entonces, si hay alguna duda con este ejercicio, antes de que pasemos al siguiente. En general, todo claro. Ok, entonces, vamos a hacer otro más. Y el mismo. Demuestre que el siguiente argumento es válido. Ok, entonces dice el argumento. Si me mandas un email, si me mandas un correo, okay, si me mandas un correo, que estén sonando. Si me mandas un correo, entonces termino de escribir el programa. Esa es la primera premisa. Luego dice, si no me envías un correo, entonces me voy a dormir temprano. Si me voy a dormir temprano, me despertaré renovado. Entonces nosotros aquí tenemos que concluir que si no termino el proyecto o si no termino de escribir el programa,
Me despertaré, es lo que quiero escribir. Me despertaré renovado. O me despertaré como nuevo. Aunque ya puse renovado, pero quizás queda mejor como nuevo. Entonces, este es el argumento que hay que comprobar. Aunque aquí me faltó un por lo tanto. Vamos a ver. Por lo tanto, si no termino de escribir el programa, me despertaré renovado. Ok, el objetivo del ejercicio es repetir lo mismo del anterior. Primero formulamos las, o construimos o nombramos las proposiciones simples a utilizar. Empezamos P, siendo me mandas un correo. Q sería termino de escribir el programa. R, vamos a ver, luego dice, si no me envías un correo, eso es, si no P, entonces me voy a dormir temprano. Esta es nueva, voy a dormir temprano. Luego dice, si me voy a dormir temprano, o sea, cierre, entonces me despertaré renovado. ¿Okay? RS. Luego dice que si no termino de escribir el programa, o sea, si no Q, entonces me despertaré renovado, sería entonces no es. Ok. Entonces ya no hay más proposiciones simples que construir o que nombrar. Simplemente vamos a ver o a plasmar cómo sería entonces el argumento. Primero dice, si me mandas un correo, entonces si P, entonces Q. Luego dice, si no me envías un correo, o sea, si no P, entonces no voy a dormir temprano. Entonces R. Si me voy a dormir temprano, R, entonces me despertaré renovado, que es S. Y debemos de concluir al final que si no termino de escribir el programa, o sea, si no Q, entonces S. Ok. Entonces, en este caso, como son menos, si lo voy a escribir a un lado. Entonces tengo P, entonces Q, no P, entonces R. 3, R, entonces S. Y a partir de aquí empezamos. Estas son las premisas. Y tenemos que empezar a concluir. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? De estas reglas de arriba. Las voy a poner por aquí. Voy a ponerlas por aquí para tenerlas a mano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar un silogismo hipotético con 2 y 3, debido a que tiene la forma. Tengo P entonces Q y Q entonces R, así que concluyo P entonces R. Y aquí tengo no P entonces R, R entonces Q, así que yo puedo concluir no P entonces S, utilizando 2 y 3 con un silogismo hipotético. Okay. ¿Y ahora qué? Es la pregunta. Ok, entonces, vamos a ver.
Ya no tenemos otra opción u otra regla que nos compare así, que nos compare implicaciones. Así que posiblemente necesitamos utilizar unas equivalencias para poder romper estas implicaciones, transformarlo en disyunciones o conjunciones y aplicarle alguna otra que esté por aquí. Por ejemplo, a la número 1 vamos a aplicarle la regla 1 de tabla 7, que es la de condicional e implicación, perdón, condicional disyunción. Entonces, este P, entonces Q, lo voy a escribir como no P o Q. Ahora voy a hacer lo mismo con esta 4. Voy a aplicarle exactamente la misma regla. Entonces tendría la negación de no P. Entonces S, perdón, OS. Y aquí sería en la línea 4, aplicamos regla 1, tabla 7. Ahora aplicamos una ley de doble negación aquí para que quede POS. En 6, doble negación, doble negación. Y ahora nos quedamos con 5 y 7, que tienen no P o Q y tengo P o S. Eso tiene toda la forma de la regla de resolución que está acá abajo. Tengo P o Q. Y tengo no P o R. Es decir, tengo una proposición en disyunción con otra y luego tengo la negación en disyunción con otra, con una tercera. Entonces, cuando ocurre esto, que tengo una proposición y en este caso P en disyunción con otra, llamada S, y por otro lado también tengo otra disyunción, tengo la negación de la primera, de la proposición que estaba aquí, en disyunción con una tercera llamada Q, entonces me dice la regla de resolución que yo puedo concluir Q o R. En este caso puedo decir que puedo concluir entonces Q o S. Entonces aquí utilizamos 5 y 7 con resolución. ¿Y de qué nos va a servir esto? Bueno, que esto que está aquí resulta ser equivalente a esto que está acá abajo, perdón, esto que está acá arriba. Y ahorita vemos cómo. Primero voy a aplicar otra vez en 8, doble negación, pero a la inversa. Entonces voy a colocar, en vez de Q, voy a colocar la negación de la negación de Q, o S. Y ahora voy a aplicar en 9 la regla 1, tabla 7, pero a la inversa. Es decir, la equivalencia de la implicación la voy a escribir a la inversa. En lugar de tener P, entonces Q, y escribirlo como esto, en este caso yo tengo esto de aquí y lo voy a escribir como una implicación. Entonces, para hacer ese paso inverso, como la equivalencia en sí es esta, se lo voy a poner aquí abajo. Tenemos que P entonces Q. Esto es equivalente a no P o Q. Entonces yo aquí tengo la negación de algo o esto otro. Así que el resultado debe de ser ese algo que está negado, entonces lo otro. Así que quedaría no Q implica S, que era lo que queríamos comprobar. Así que el argumento sí es válido. En este caso, o en este ejercicio hubo que hacer más pasos para llegar a la conclusión final. Y no solamente eso, si se fijan bien, también tuvimos que utilizar algunas equivalencias lógicas. Yo les comenté en la clase de ayer que suele suceder bastante que en estos problemas de demostrar la validez de argumentos utilizamos equivalencias lógicas.
Pero lo que no podemos hacer es utilizar estas reglas de inferencia en aquellos problemas de equivalencias lógicas. Entonces lo repito solo para que lo tengamos presente, no se nos olvide. ¿Okay? Solo una pregunta, Lick. Dígame. Para la resolución, entonces no hay problema con que nos aparezca, digamos, nos aparezca primero la negación, ¿verdad?, de P, y después nos aparezca P sin negar. Sí, eso no importa el orden en el que vayan las premisas. Por eso si se fijan aquí cuando, o en el anterior, cuando usé modus ponens, no me fijé en qué orden estaba, si la implicación estaba de segundo o de primero, y tampoco en el modus tollens. El orden en el que van las premisas para usar, aplicar las reglas, no importa. Y eso es porque les había comentado que las reglas de inferencia como tal son implicaciones que resultan ser tautologías. Entonces, ahí resulta que las premisas son los son términos que van conectados a través de conjunciones. Pueden verlo aquí, pueden verlo en esta otra, son términos conectados con conjunciones. Y pues, como la conjunción es conmutativa, se cumple la ley conmutativa, entonces no importa si yo coloco o cuál de los dos ponga primero. Entonces, por eso es que no importa en qué orden aparezcan las premisas. Pero eso sí, individualmente las premisas tienen que verse como está aquí. Ahora, perfectamente pudo haber quedado el no P al lado derecho aquí. Y también se hubiese podido aplicar resolución, porque esta es una disyunción que también cumple la ley conmutativa. Entonces, lo importante para aplicar resolución es que aparezca una proposición en ambas, que las dos proposiciones sean disyunciones y que la proposición que aparece en ambas, en una esté negada y en la otra no. Eso es suficiente para aplicar resolución. Y el resultado son justo las otras dos proposiciones que son la que no está repetida. ¿Okay? No sé si eso lo dejamos claro. Sí, me quedó más claro. Muchas gracias. Excelente. Bien, entonces vamos a hacer otros. Ahora, vamos a ver. ¿Okay? Bien, ahora vamos a hacer del otro tipo de ejercicios en el cual yo ya le doy directamente las premisas en forma simbólica y hay que llegar a la conclusión. Primero tenemos no P o Q. Esto implica R. Luego S o no Q. Por cierto, podemos colocar la negación así o de esta forma también. Creo que no lo mencioné en ese momento, pero la negación se puede expresar de cualquiera de esas formas, ya sea con una virgulilla o con este símbolo de aquí que no recuerdo qué nombre tiene. Ok, entonces tenemos todas estas son proposiciones, perdón, premisas. Tengo no P y R. Y que esto implica no S. Y con esto hay que concluir no Q. Entonces, ahí es comprobar la validez de ese argumento, explicando paso por paso, tal como lo hicimos arriba. Entonces, voy a escribir las premisas de nuevo. Okay. No P y no R implica no S. Y estas son nuestras premisas. Y ahora hay que desarrollar pasos hasta llegar a no Q como conclusión. Entonces aquí, de nuevo, no hay un orden con el cual empezar. Simplemente es de ir aplicando las reglas en la medida que usted las vea.
y las vaya justificando debidamente hasta llegar a la conclusión. Entonces, por ejemplo, usted puede partir de donde guste, pero lo primero que veo yo con 3 y 4 es un modus tollens. Lo primerito que se ve, al menos que logro ver. Entonces, empiezo por ahí. Tengo P, entonces T, y tengo no T. Concluyo no P, utilizando 3 y 4 en modus tollens. Luego, si tengo no P, fíjense que no P aparece aquí abajo, ocupa una conjunción con no R, pero para obtener algo con R debería sacarlo de la primera, así que yo aquí en la primera tengo que no P o Q implica R. Entonces fíjense que yo este no P o Q lo puedo generar utilizando la ley de adición, la cual me permite agregarle a cualquier proposición, cualquier otra proposición que a mí se me antoje, a través de una disyunción. Entonces yo aquí puedo, a este no P de 6, puedo agregarle OQ, simplemente usando 6, y adición. Ok, y esto lo hago porque ahora este mismo término que está en 7 es el antecedente de la implicación que está en 1. Entonces yo puedo concluir R utilizando 1 y 7 y modus, a través de modus ponens. Ok, entonces vamos a ver. Y realmente el R lo saqué, lo obtuvimos, pero de momento no parece que nos sirva. Está sacado, no hay problema, pero no parece que nos sirva porque en realidad lo que queríamos era no R para poder concluir no S tal vez. Pero pues ya estuvo. Ya está hecho. Entonces otra cosa que podemos hacer es, vamos a ver. En primer lugar, déjenme ver si no lo copié mal, porque si lo copié mal ya hay un problema, y en efecto lo copié mal, por eso es que no daba. Este no es un no R, esto es un R. Ok, este era no P y R. Entonces ahora sí puedo tomar este no P y juntarlo con este R con una conjunción a través de la ley de conjunción. Entonces en 9 puedo concluir no P y R utilizando 6 y 8 y la regla conjunción. Es muy importante que aprenda a diferenciar o que aprenda a identificar la diferencia entre la línea 7 en la que usamos adición y la línea 9 en la que usamos conjunción. En la línea 7 yo puedo agregarle a no P cualquier proposición a través de una disyunción, utilizando la regla de adición. Pero para poder agregarle a no P algo a través de una conjunción, es necesario que ese otro algo aparezca dentro de las premisas o las conclusiones que hayamos hecho a partir de esas premisas. Entonces yo aquí no podría agregarle con una conjunción nada que no estuviese ya aquí arriba. Entonces tenemos esto. Y pues con esto podemos concluir no S utilizando 9 y 5 a través de modus ponens. Finalmente, yo no he usado 2 todavía y resulta que encaja justo con esto, porque yo aquí tengo S o no Q y tengo no S. Tengo una disyunción y tengo la negación de uno de los dos elementos de la disyunción. Así que el silogismo disyuntivo que está aquí, silogismo disyuntivo me dice que si yo tengo una disyunción y tengo la negación de uno de los dos elementos de la disyunción, el que me queda es el otro. Así que yo puedo concluir aquí, no Q,
utilizando 2 y 10 a través de un silogismo disyuntivo. Y no Q era lo que quería llegar, así que ya está. Pero no sé si hay alguna duda con este ejemplo. Ok, entonces continuamos al siguiente. Es el último de hoy. Tenemos primero que no. Disculpe, catedrático, ¿podría explicar nuevamente cómo se utiliza el modus ponens? Sí, el modus ponens consiste en una implicación de forma genérica, P entonces Q, y nosotros tenemos P, que sería el antecedente o el primer término de la implicación. Entonces, cuando sucede eso, que nosotros tenemos una implicación y el primer término de esa implicación, podemos concluir el segundo directamente a través de modus ponens. Entonces, en este caso lo usamos dos veces, primero con 1 y 7, porque aquí teníamos una implicación en 1 y en 7 logramos construir justo la primera parte de esa implicación. Así que pudimos concluir la segunda parte de esa implicación en 1. Y también lo hicimos aquí con la línea 10, con 9 y 5. Entonces en 5 aparecía esta implicación y en el paso 9 teníamos construida la primera parte. Así que pudimos concluir la segunda parte de la implicación, que es 9. ¿Está bien así? Ya lo entendí mejor. Listo. Bien, entonces hagamos uno más. Tenemos no P implica R y no S. Luego tenemos, esta es la 1. La 2 es que T implica S. La 3 es que U implica no P. La 4 es no W. La 5 es U o W. Y con esto hay que concluir no T. Okay. Entonces, empezamos. Primero tenemos nuestras premisas aquí. T implica S, U implica no P, no W y U o W. Estas son nuestras premisas. Ahora hay que ir trabajando en las premisas. Y en este caso, la regla que más puedo identificar de forma rápida, o mejor dicho, la regla que puedo identificar de forma más rápida, es el silogismo disyuntivo, porque aquí tengo una disyunción y justo arriba tengo uno de los elementos de esa disyunción que está negado. Entonces, lo primero que puedo hacer yo es concluir el otro elemento de esa disyunción, U, aplicándole con 4 y 5 el silogismo disyuntivo. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? Pues esta U me aparece aquí, en esta implicación, y aparece como primer término. Así que yo puedo aplicarle modus ponens y concluir la segunda parte, que sería no P, utilizando 3 y 6 modus ponens. Luego tengo no P, que resulta ser el primer término de esta implicación en 1, así que puedo utilizar de nuevo modus ponens con 1 y 7. Modus ponens. Y tenemos aquí una conjunción. Les comenté al principio que las conjunciones principalmente están para separarlas. Ahora aquí lo que tenemos que ver es qué nos interesa, si R o no S. En algunos problemas nos pueden interesar los dos. En este
como podemos observar, solamente nos interesa la S porque la R no está en ningún otro lado. Ni siquiera en la conclusión. Así que, utilizando simplificación, nosotros de esta implicación, perdón, de esta conjunción, sacamos solo el término no es. De 8, mediante simplificación. De nuevo, advertencia obligatoria, solo para evitar errores. Esta simplificación se puede hacer solo cuando sea una conjunción. Cuando sea disyunción, no podemos separarlos. Y yo tengo un recurso que es el que suelo decir para estas situaciones. Una conjunción se puede separar a gusto propio. Siempre se puede separar. Pero una disyunción solo se puede separar mediante silogismo disyuntivo. Así es como yo lo plasmo y como yo lo mantengo en mente. Si yo tengo una disyunción, eso no lo puedo separar a menos que tenga la negación de alguno de los dos términos. Si no, entonces no lo puedo separar, al menos no de forma sencilla. Ahí podríamos empezar a rebuscarnos situaciones, pero no de forma sencilla. Ok, ¿y qué hacemos con este no es? Pues nos fijamos que esto es justo la negación del segundo término en esta implicación. Eso nos dice que debemos aplicar modus tollens ahí para obtener la negación de la primera parte. Esto sería con 2 y 9 utilizando modus tollens. Y pues ya está. Esto era lo que nosotros queríamos llegar. Okay, entonces, no sé si hay alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahora. Hemos aplicado la mayoría de las reglas, pero no sé si hay alguna duda todavía. Buenas tardes, licenciado. Disculpe. Dígame. Lo que no me queda muy claro es cuál es la premisa que yo puedo decir, ok, esta es mi conclusión. Eso me queda un poco... Okay. Cuando ya se lo dan así, de esta forma, entonces es bien fácil identificarlos. Todas las primeras son las premisas y la que está después de estos puntos así, que significa por lo tanto, es la conclusión. Después de ahí, usted tiene sus premisas y estas son conclusiones también, pero son conclusiones que usted va generando en el proceso. La conclusión a la que usted quiere llegar es a esta. Entonces, a pesar de que todas estas de 6 a 9 también son conclusiones, pueden ser consideradas premisas hasta que se llegue al T. Entonces, son conclusiones, pero pueden ser utilizables de nuevo hasta llegar al objetivo final. Gracias. ¿Listo? No sé si hay alguien más, ya que esto es lo último de hoy. Ok, entonces vamos a seguir trabajando el lunes. El lunes vamos a, bueno, les voy a mostrar un ejemplo más con esto, que es una estrategia especial para cuando el ejercicio se pone muy, muy duro, por decirlo así. Que uno no le ve ya por dónde. Hay una pequeña estrategia que se puede hacer. Se la voy a enseñar el lunes con un par de ejemplos y luego vamos a ver qué pasa con expresiones que son como estas. Esta es como aparte de lo de hoy. Si yo digo X es un entero, esto no es proposición, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo hacer esto una proposición? ¿O cómo hacer que sea proposición? Esto lo vamos a resolver el día lunes, dado que hay dos formas de cómo hacer que esa frase de arriba se vuelva una proposición. ¿Okay? Entonces, con esa pregunta y los ejercicios que hicimos hoy, los dejo por hoy y por esta semana. Así que tengan feliz tarde, feliz fin de semana. Seguimos el lunes. Vemos. Listo. Muchas gracias, Lick. Gracias.